Hi, I am Dr. Gustavo Quiroz. The topic we are going to talk about is the nipple and perineal massage. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a ver el día de hoy es del masaje perineal y de pechos in this pregnant woman, en esta paciente embarazada. This patient is with 35 weeks of pregnancy. Esta paciente tiene 35 semanas de gestación. Hi, how are you? ¿Cómo estás? Bien. She said that she's fine, thank you. Where do you come from? ¿De dónde eres? México. She's from Mexico City. This is your, what number of pregnancy are you right now? ¿En qué número de embarazo estás ahorita? Tercer. She's in the third pregnancy. Okay. And how many weeks do you have? ¿Cuántas semanas tienes? 35. 35 weeks of pregnancy. So we are going to explain you first the perineal massage. Vamos a explicar primero el masaje, no, the nipple massage, sorry. Vamos a explicar primero el masaje de pechos. She's with this because we are in Jintin. Esto es, está así tapada porque estamos en Jintin, que es un video censurado. But here is the nipple, pero aquí está el pezón. This is the nipple area. You are going to put some jelly or some ointment and you are going to start the massage here around the nipple area. Y vas a empezar el masaje con un dedo o dos dedos alrededor del pezón. The purpose of the massage is to lower the sensitivity of this area. And when she's going to get nursing, when she's going to nurse the baby, there is not going to be a lot of pain. El propósito de esto es que bajar la sensibilidad, y una vez que se baje la sensibilidad, entonces podré amamantar al bebé. Es importante hacerlo a partir de la semana 35 y no antes para no originar contracciones. It's important to start it after the 35 weeks of pregnancy. So if you do it before, you can get that are birth pains. So it's not recommendable. No es recomendable hacerlo antes de la semana 35 porque se pueden originar contracciones. Por eso es a partir de la semana 35. So you are going to do it in this way. 5 minutes, 5 minutos. After that, you are going to clamp the nipple. Después de eso vas a apretar el pezón. And you're going to take the nipple and do it also for 5 minutes. We are going to ask her to do it with the other hand inside the swimming suit. Le vamos a pedir a ella que lo haga con la otra mano, sí, o para meterlo acá o en la otra. She's going to put it inside. So you can see it. She's going to do it five minutes around the nipple and then 5 minutes clamping the nipple. Después 5 minutos aplastando el pezón. So we can touch here the nipple. Aquí podemos tocar el pezón. This is the nipple. When you massage the nipple, it's important to do this in a lateral. Si me puedes poner de manera lateral para que se vea un poquito. This is the nipple. So we take the nipple and we do this movement. Take the nipple and we do this movement. Take the nipple closer. Tomamos el pezón y giramos. We take the nipple and make circles. We are going to do this massage approximately 5 minutes. She also has nipple erection, that will be completely normal in this. Okay. Bien, ¿alguna duda? Okay. So, you have to do it in a daily basis to see results. Tienes que hacerlo de manera diaria, desde la semana 35 hasta que nazca el bebé, para que veas resultados. Are you doing this kind of massage right now? ¿Estás haciendo ese tipo de masaje? Apenas. She said that a few days ago she started because she wanted to nurse her baby. In your past pregnancy, you nursed your baby. ¿En los embarazos anteriores no amamantaste a tus bebés? Sí. She said yes. And you do this kind of massage? ¿Hiciste ese tipo de masaje? No. No? So right now she's going to see the difference with this third baby. She lowered the sensitivity of the nipple, para ver que baje la sensibilidad del pezón. In your past pregnancy, you have problems nursing the babies at the beginning.
¿En tus embarazos anteriores tuviste problema al amamantar a tus bebés al principio? Sí. She said yes. What kind of problems? ¿Qué tipo de problemas así fuerte? Estaban muy sensibles, me dolían demasiado y no, el pezón no estaba muy marcado. She said that in the other pregnancies she had a lot of pain at the beginning and the nipple was not a very good size of nipple. So with the massage you can help that. Así que con el masaje puedes ayudar a eso. And then we are going to go to the perineal massage. Y ahorita vamos a ir al masaje perineal. But we are going to explain you the advantages of the perineal massage. Pero les vamos a hablar de las ventajas del masaje perineal. The advantage is you want vaginal delivery and you do the massage we are going to show you. You are going to increase the elasticity of the area, the circulation of the area, and you are going to lower the sensitivity of the area. Si tú haces el masaje perineal que ahorita te vamos a mostrar, tiene tres beneficios. Disminuye la sensibilidad del área, mejora la elasticidad y la circulación. Ese tipo de masaje sí lo puedes hacer a lo largo del embarazo y puede ser un ejercicio en pareja. Le vamos a pedir a ella que ponga sus talones, le vamos a pedir a la cámara que vaya para allá. Porque este es un canal para menores de 18 años. Because this is a channel for people under 18 years old. Also. Un poquito más para abajo. Un poquito más. ¿Estás bien? Sí. So, the perineal massage. The patient put in this position. La paciente se pone en esta posición. After the patient is in this position, we start with two fingers giving massage in the major lips. Ya que está en esta posición, the partner of the patient can give the massage in the major lip, going up and down in the area, para ir arriba y abajo del área o del labio mayor. You're going to do it approximately 5 minutes. Tú lo vas a hacer aproximadamente por 5 minutos. After you finish, then you go, you put a finger inside your vagina and the other, like a clamp, making this in the vagina, haciendo esto en la vagina. You are going to put a finger inside her vagina, like this, pones un dedo dentro de la vagina, and you are going to clamp the vagina. Entonces, presionas el labio mayor, you go in, out and in, vas adentro y hacia afuera, aproximadamente 5 minutos, approximately 5 minutes, go on, out and in, to give the massage. After that, then you enter the vagina, and you are going to do like a U, y haces como un U. It's paining? ¿Ha sido doloroso? No. When you go inside the vagina, you make like a U. We are doing right now in her, estamos haciendo esto en ella. We do like a U in the vagina for my 5 minutes, like a U. Is painful? ¿Es doloroso? No. She said no. After you finish these 5 minutes, you take your finger and goes in the direction of the anal part. Ya que terminas, el cuarto paso sería bajar la vagina en el sentido del ano. You go up and down, approximately 5 minutes, aproximadamente 5 minutos. This will give more elasticity to the vagina. Esto va a dar más elasticidad a la vagina. Is painful? ¿Es doloroso? No. He said no. Are you okay? ¿Estás bien? Bien. Can you feel my finger inside your vagina? ¿Puedes sentir mi dedo dentro de tu vagina? Sí. And it's not painful, it's not doloroso. No. So, you can do it another 5 minutes. You're going down, down, and down. So, for remember, there are 4 steps. Para recordarte, 4 pasos. The first one is rubbing the major lip up and down. El primer paso es masajear el labio mayor de arriba hacia abajo. The second step is putting a finger inside the vagina and the other clamping the major lip. El segundo paso es poner un dedo dentro de la vagina y con el otro dedo aprisionar el labio mayor y vas de adentro hacia afuera haciendo masaje. El tercer paso es hacer como una U dentro de la vagina. Y el cuarto paso es hacer que la vagina baje hacia el ano. Hacer que el dedo vaya en dirección del ano y bajarlo por 5 minutos. Esto va a hacer que la paciente tenga mayor elasticidad, mejore la circulación y disminuya la sensibilidad para el momento del parto vía natural. ¿Estás bien? Sí.
Vamos a pedir que se siente. ¿Estás bien? Sí. ¿Ok? ¿Estás bien? Sí. You feel painful when we do the massage? ¿Sentiste dolor al hacer el masaje? No. She said no. You were okay? ¿Estuviste bien? Bien. Ok. Did you learn something new today? ¿Aprendiste algo nuevo? Sí. How did you learn? ¿Qué aprendiste? Pues a hacer masaje en los pezones y en la bajita. Ok. Well, thank you very much for watching us. I am Dr. Gustavo Quiroz. This kind of videos are in other platforms on Sensor. You can talk with us and ask you, and we will tell you what other platforms have this kind of videos. Thank you very much for watching us. I am Dr. Gustavo Quiroz. See you, and until next time. Soy el Dr. Gustavo Quiroz. Gracias por vernos. Nos vemos y hasta la próxima. Bye.